tardes, amigos. Como ustedes sabrán, soy Rafael Neto, presidente de Filtros Vega Argentina y director de Filtros Vega Brasil. Bueno, hoy estamos aquí en este predio tan querido por nosotros, en La Matanza, tan querido y nunca tan bien ponderado, este lugar precioso que tenemos hoy aquí, haciendo la convención del año 2022. Creo que la última la hicimos allá por el 19, después tuvimos toda la etapa de pandemia y demás. Bueno, quiero contarles, por supuesto, que hoy contamos con la presencia de todos, casi todos nuestros distribuidores del país, distribuidores de Colombia, distribuidores de Chile, distribuidores de Paraguay, distribuidores de Uruguay. Así que estamos disfrutando acá de un esplendoroso día. Lo importante es que nos estamos nutriendo de los comentarios de uno de los otros. Quiero contarles, y siempre, como hacemos siempre en este evento, primero que agradecemos la presencia de todos. Tenemos que agradecerle también la presencia de todo lo que se puede hacer acá. Y un poco la idea, de esta convocatoria es mostrar todas las cosas que estamos haciendo y contarles que, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de un montón de circunstancias que juegan a favor y en contra, quizás muchas veces, de la industria argentina, Vega, como siempre, sigue apostando. Hemos hecho inversiones, ya están instaladas nuevas inversiones, nuevas maquinarias, edificios, en personal, en gerenciamiento, en educación de todos nosotros. En fin, estamos haciendo una gran inversión y apostando, como siempre, a esta querida Argentina. Los resultados están a la vista, todo lo que tenemos lo podemos mostrar libremente, y muy contentos de poder estar hoy y continuando con ese proceso. Cuento que Vega hoy Argentina es prácticamente el mayor exportador de filtros de la Argentina en cantidad de unidades, y tengo entendido, esto es difícil de verificar, pero que también en dólares, o sea que somos un aportante de dólares para este país. Por supuesto, hay muchas empresas como Vega que apuestan a este país y le dan con todo, pensando en nosotros mismos y, por supuesto, en toda la gente que nos rodea. Quiero aclarar también que nosotros, en la última gran crisis que culminó en el final de 2001, éramos alrededor de 35 personas y hoy tenemos un grupo de aproximadamente 200 personas. Esto muestra todo el esfuerzo que hemos puesto en hacer cosas, en hacerlas cada día mejor y cada día más profesionalmente. Yo hoy cuento que quizás, posiblemente, yo sea el menos profesional de esta empresa, pero que tenemos grandes profesionales y que los profesionales son más de 30 o 40 personas que son las que nos llevan, nos ayudan, le dan cuerda y nos meten tecnología y conocimientos y fuerza y la camiseta de Vega, y todo eso va redundando de que Vega sigue creciendo, siendo uno de los mayores referentes del filtro, ya no solamente de la Argentina, sino que de Latinoamérica. Otros días estuve en Brasil y una de las frases que estamos utilizando allá, es el Vega, la línea más completa de filtros de Latinoamérica. Bueno, esto creo que es una realidad.
y eso se debe todo a este gran esfuerzo que estamos haciendo, por supuesto acompañado por todas las fuerzas públicas, por todas las fuerzas sociales, por toda nuestra gente. Así que desde ya, muchísimas gracias por todo y a seguir disfrutando de este día tan lindo. Pablo Ferreiro, soy el gerente comercial de Vega. Y bueno, hoy estamos en la convención anual de distribuidores, en donde recibimos clientes de todo el país. Comenzamos con una agenda bastante importante, haciendo visitas a fábrica, luego hacemos un recorrido por el nuevo laboratorio y nos trasladamos al centro logístico. Aquí, bueno, estamos participando de un almuerzo general, vamos a recorrer todos los almacenes que tenemos en el centro de distribución. Tenemos visitas importantes, visitas de clientes del exterior. También tenemos algunos pilotos que nos acompañan, está Juan Manuel Silva. Luego de recorrer los depósitos y luego de un break, vamos a recibir a Claudio Suchovisky, que nos va a dar una charla sobre economía, sobre actualidad. Después continuaremos con la charla comercial, presentando los resultados que tuvimos durante todo el 2021. Y bueno, con un cierre celebrando un nuevo año, la compañía de todos los clientes, esperando un 2022 muy bueno para todos. Así que bueno, nada, gracias a todos por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Y bueno, nada, ahora el filtro es Vega. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, un día más aquí en Vega, Argentina, esta vez en una reunión de distribuidores de todo el país y bueno, en el centro de distribución, este centro de distribución que cada vez que vengo me asombro, cada vez más lindo, cada vez más filtros, cada vez mejor terminación y cada vez mejor atmósfera, como siempre digo. Felicitar como siempre a todo el equipo de Vega Argentina, a toda la familia Neto por seguir emprendiendo, por seguir empujando y sorprendido también por la cantidad de distribuidores que hoy nos acompañan de todo el país y también distribuidores de Latinoamérica. Así que bueno, saludar a todos, pasar un lindo día, aprender, seguir conociendo de filtros, hablando un poquito también de automovilismo, contando del Dakar, de lo que fue esa experiencia con el camión y bueno, como todos ustedes saben, Vega es el filtro oficial del Dakar. Así que ahí estamos, en cada evento, en cada uno de las participaciones, también en el Super TC 2000 que competimos con el filtro Vega. Ahí probamos, analizamos y después todo el equipo técnico también hace desarrollos y trabaja para que en definitiva el consumidor tenga cada día mejor calidad y mejor servicio en los filtros. Cariño para todos, gracias por compartir este día. Bueno, mi nombre es Osmar Lugo, vengo en representación de Taperu Villa. Somos representantes oficiales para el Paraguay de los filtros Vega. Estamos participando de esta convención. Realmente muy contentos de participar de este evento. Vemos amigos, estamos encontrándonos con nueva gente. Nosotros estamos ya hace como poco más de 12 años trabajando lo que es la marca Vega en nuestro mercado. Estamos contentísimos realmente de lo que hicimos, de lo que realizamos. Los dos últimos años tuvimos un crecimiento realmente importante en nuestro mercado. Hoy somos, diríamos que referente ya en el mercado paraguayo. Vega es una de las marcas más importantes de las que tenemos en la empresa. Representa realmente calidad, representa prestigio. Para nosotros lo trabajamos con muchísimo gusto porque es una empresa que nos apoya, está al lado nuestro. Y bueno, nosotros también estamos contentos, por eso es que estamos acompañando este evento. Encantado de conocerlo, de conocer nueva gente y bueno, de participar con gente amiga. We'll be right back.
nombre es Gustavo Dering, yo soy el director de Automotriz Antumalal. Nosotros somos distribuidores Vega en Chile hace muy poco. Estamos muy felices de estar aquí con el resto de los colegas distribuidores de Argentina y de otros países. Nos encanta esta empresa, nos encanta la marca y, como decimos hoy día a nuestro equipo de venta, hoy día en Chile el filtro es Vega. Así que estamos muy contentos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrés Angarita. Mi empresa se llama Filtros Importados. Somos de Colombia. Estamos acá compartiendo en la convención de distribuidores de Vega. Es para mí muy grato estar acá compartiendo con todos los distribuidores de Latinoamérica, porque es una marca de tradición, una marca de buena calidad, y es nuestro primer pedido con ellos y espero que sean muchos más, que vengan muchas oportunidades para seguir negociando con ellos. Muchas gracias por la acogida, por la invitación, por todas las atenciones y el buen trato que han tenido para mí como representante de la empresa Filtros Importados, y los esperamos en Colombia también. Muchas gracias. Magnífico recorrido por las instalaciones de Vega. Pudimos visitar el laboratorio, el nuevo centro de distribución, y te lo mostramos aquí. Vega, la línea de filtros más completa del mercado.